por el espectáculo. Así es. Adelante. Vamos a pasar a mover ese tambor para allá, ¿no? Presidente de la Cámara de Comercio. ¿Mende? Presidente de la Cámara de Comercio, entonces. Muy buenos días. Se presenta la videomemoria del FINI 2015. El Festival Internacional de la Imagen FINI 2015, bajo el eje temático Justicia Social. Celebrar la quinta está inglés, Marcus, Población de México y el Mundo, Multidisciplinaria, El Fini 2000 y Stephanie Sinclair, entre otros, así como importantes investigadores al enriquecimiento cultural de nuestro Dinamarca, país invitable, el canto y la poesía, estupenda muestra gastronómica. Quiera aprender. Pues, la producción. Mariel, André, Frank, Gabriel, amplia visión y mismo logró. Pues se busca a Ecuador. Los felicito realmente al festival, logró una. Designs and. Destacada artista visual mexicana, si tantos tuvieron la oportunidad de conocer y tener la posibilidad. Rica colección de los carteles finalistas. Seinato, con una alta calidad gráfica y. Ocasión. Al encuentro internacional de hacer los cuerpos y la consolidación de estudio de la, a los siguientes invitados. Rojas, profesor honorario, adscrito al instituto. I can only hope excellence of that justice is a wonderful thing, I think, by bringing in, I think that's a wonderful El área visible compartió a los pequeños las bases de los valores estéticos. Fotógrafo profesional compartió algunos secretos para lograr ocasiones. Nadine Markova deleitó a los universitarios. Para mí, he notado interés, he notado emoción. En artes artísticas y musicales. Oscar Chávez se presentó. Puedo decir. En 2016. Quedarse. En esta ceremonia de inauguración de la sexta edición del Festival Internacional de la Imagen 2016.
Señores, damos inicio a la ceremonia inaugural. Thank you.
Esto es parte de lo que viviremos y conoceremos de la cultura de Taiwán. Nuestro país invitado. Un aplauso, por favor. Pedimos a los integrantes del Presidium pasen a tomar su lugar. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a este histórico Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, majestuoso recinto en el cual se lleva a cabo la inauguración de la sexta edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2016. Damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, con la representación del profesor Miguel Ángel Cuatepozzo Costeira. Preside esta ceremonia el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX. Nos honra con su presencia el excelentísimo señor embajador de Taiwán en México, Carlos Liao. Les acompañan Pedro Valtierra, fotógrafo de México y director de la agencia Cuarto Oscuro. Chang Chao Tang, fotógrafo taiwanés. Patricio Arriaga, patrono universitario y representante del licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato universitario. Iva Hanula, artista visual finlandesa. Felipe Taborda, diseñador brasileño. Y el licenciado Armando Zunzunegui Escamilla, director general del FINI. Se encuentra con nosotros el maestro Adolfo Pontiga Loyola, secretario general de esta Casa de Estudios. Damos la bienvenida a los exrectores, licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán. Y licenciado Juan Alberto Flores Álvarez. Nos acompañan esta mañana los directores de escuelas e institutos de la universidad. Bienvenidos, bienvenidas. También damos la bienvenida a los representantes sindicales y estudiantiles universitarios. Esta mañana nos acompañan nuestros invitados especiales. Owina Fogarty, artista visual estadounidense. Sofía Mata, subdirectora del Centro Cultural de España.
Alan Stanley, fotógrafo de Escocia. Lourdes Almeida, fotógrafa mexicana. Tania Huntington, artista americana-mexicana. Domingo Noé Martínez, diseñador mexicano. Patricia Priego, conferencista. María Oralia Vega Ortiz, secretaria de Desarrollo Social de Hidalgo. Edison Cajas, cineasta chileno. Sergio Baños Rubio, director de Coparmex. Galindo Rubio Bordes, director general de Delegaciones Foráneas. Fabio Caselli, de la Academia de Artes de Florencia. Luca Galizia, director de la Sociedad Dante Alighieri. Marco Marica, director del Instituto Italiano de Cultura. Cuauhtémoc Martínez García, presidente de la Fundación Carlos Martínez Balmori. Bernardo Vázquez, director general de TV Azteca Pachuca. El artista Sergio Rodríguez Blanco. Rafael López, diseñador mexicano. Juan Carlos Valdés, director de la Fototeca. Edwin Triujeque, de la Secretaría de Cultura. Carlos Gaviria, de Colombia. Y José Luis González, del Instituto de Artes, ganador del Premio de Fotografía 2015. Reiteremos un aplauso a nuestros invitados e invitadas especiales en este FINI 2016. De igual manera nos acompañan coordinadores de división, funcionarios universitarios y de los gobiernos estatal y municipal, miembros de la comunidad artística y representantes de los medios de comunicación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. De igual manera, damos la más cordial bienvenida a los chicos y chicas de movilidad estudiantil de otros países y otros estados de la República. Gracias, chicos, por acompañarnos. Y en particular, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados e invitadas especiales, nuestros profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para dar inicio con este acto, nos dirige su mensaje de bienvenida el licenciado Armando Zunzunegui Escamilla, director general del FINI. Saludo a los integrantes del Presidium, gracias por acompañarnos. Saludo también a los compañeros, compañeras universitarias que nos acompañan, y también hago una mención especial, están con nosotros músicos que vinieron de Taiwán. Han volado algunas horas, llegaron apenas en la noche madrugada y me da gusto recibir a los integrantes del grupo Butterfly de Taiwán. Bienvenidos a esta universidad. Y ya vimos una parte de lo que con el apoyo de la embajada tendremos este año en este festival con el país invitado Taiwán. Saludo también a todos aquellos que nos ven y escuchan por medio de streaming y de Radio Universidad. Los saludo a ustedes, sean bienvenidos. En el año 2010, nace un sueño en esta universidad, una visión,
crear un punto de encuentro para artistas visuales en el estado, en el país, pero también en el mundo. En ese entonces, Gerardo Sosa Castellán y un grupo de académicos, investigadores y artistas desarrollaron un proyecto de festival. Es por eso que hoy, desde aquí, hacemos un reconocimiento a tan fundamental acción que hoy nos permite reunirnos a todos nosotros y a otros que nos ven y nos escuchan de diversas latitudes del mundo. Hoy hemos presentado artistas visuales que están con nosotros, pero aún faltan por llegar, por arribar a esta su universidad y a este su festival. En el año 2011 se realiza la primera edición del FINI, evento multidisciplinario con un eje temático central que orienta las acciones que se desarrollan en torno a él. Del año 2011 al año 2015 trabajamos bajo varios ejes temáticos: el medio ambiente, la migración, mujeres, derechos de la niñez y la infancia, justicia social. Todo sin duda prioridad en su momento. El 15 de mayo del año pasado, en este mismo recinto, se realizaba la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria del maestro Carlos Jurado y la ceremonia de clausura del FINI 2015. Como pudimos apreciar en la videomemoria correspondiente, el maestro Carlos Jurado comenta: "Me sorprende que en una ciudad pequeña se realice un festival tan grande como lo tuvo la dimensión del festival en el 2015, que se quedó marcada con la presencia de artistas visuales de todos los estados de nuestra República Mexicana y de países de 4 continentes. Casi 95,000 asistentes, pero sobre todo, el alto impacto en las vidas de miles de personas que al observar las imágenes en sus diversos géneros, transformaron su percepción de la realidad. Resultado que sin duda no serían posibles sin el apoyo incansable de nuestro rector, del maestro Humberto Augusto Veras Godoy, a su impulso constante y permanente. Reconocemos también el apoyo del licenciado Gerardo Sosa Castellán, presidente de nuestro patronato, de nuestros académicos, de los administrativos y quienes son la razón de ser de nuestra universidad, nuestros estudiantes universitarios, jóvenes y mujeres, bienvenidos. Agradezco el apoyo de los señores directoras, de las señoras directoras, de funcionarios, de los sindicatos académico y administrativo, del Consejo Estudiantil de nuestra universidad, de la Asociación de Egresados, del Voluntariado Universitario, de la Fundación Hidalguense, de los integrantes del FINI: Lorena Campbell, Lorena López, Giovanni, Diana, Adriana, Martín, Telma, Gerardo, Gabriela y Judith, muchas gracias. Y de manera especial, agradecemos a los fotógrafos, a los camarógrafos y a sus directivos de medios estatales, nacionales e internacionales, que nos han ayudado a difundir nuestro festival, cada una de las actividades, lo que ha permitido nuestra consolidación. 2016 marca un nuevo destino, Taiwán, lo cual nos emociona y nos alegra. Hoy reconocemos y agradecemos el apoyo solidario del señor embajador, don Carlos Liao. Gracias por su apoyo permanente. Podemos conocer, disfrutar de las tradiciones, la cultura, la música y la danza de dicho país. Gracias, señor embajador, por su confianza y su presencia. 2016 marca un nuevo tema, la educación. Bienvenidas las instancias educativas nacionales que tendrán su punto de encuentro aquí a partir del lunes 25 en nuestro coloquio internacional y que de manera conjunta, sin duda, tendremos excelentes resultados que puedan incidir en las políticas educativas de nuestro país. 2016 también da la bienvenida a instituciones y organismos nacionales e internacionales que tienen presencia en este festival por primera vez. Se los reconocemos y se los agradecemos. Sean bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pero también 2016 nos marca el mismo punto de encuentro, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una universidad pública reconocida por instancias y organismos externos como una de las mejores universidades de nuestro país, debido a indicadores y estándares de alta calidad académica. Una universidad en la que estamos hoy con visibilidad internacional,
Una universidad que día a día nuestra comunidad se esfuerza, se compromete, se esmera y entrega resultados. Una universidad que paso a paso, a cada instante, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, nos hace sentir el orgullo de ser universitarios. Bienvenidos a su universidad, bienvenidos a su festival. Gracias. Mi universidad es mi orgullo, porque en cada rincón encuentro historia. La historia de una institución que ha trascendido en el tiempo y ha formado generaciones de seres humanos comprometidos con la sociedad. Porque con el esfuerzo que día con día realizo, me acerco más al éxito, cobijado por el conocimiento y los valores que aquí he obtenido. Porque cada vez más jóvenes tenemos la oportunidad de salir adelante, de encontrar aquí la opción que buscamos, para convertirnos en lo que en un futuro ha de ser nuestra manera de vivir y de sobresalir. Porque nuestra educación está basada en la calidad, garantía de que lo que aquí aprendemos nos dará más oportunidades para triunfar. En estas aulas he adquirido las herramientas necesarias para demostrar mi capacidad y así, poco a poco, ir construyendo mi camino hasta realizar mis sueños. Mi universidad es mi orgullo, porque ahora mis anhelos son una realidad gracias al apoyo y seguimiento que he recibido en la búsqueda de nuevas experiencias. Y aún con la certeza de que al principio sería complicado, he descubierto que puedo trascender y transformar cada obstáculo en una nueva oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. He podido descubrir la belleza que nos rodea y sé que dejarte fascinar por ella es más sencillo cuando no caminas solo. Esta vivencia me ha hecho pertenecer apasionadamente a México y a mi institución. Cruzar nuevos horizontes sin pensar en fronteras ha sido la mejor experiencia de mi vida. Mi universidad es mi orgullo, porque me apasiona encontrar nuevas respuestas, buscar horizontes lejanos donde nadie creyó llegar y descubrir nuevos rumbos, proyectos y estrategias que consoliden mi naturaleza metodológica. La expectativa y la emoción han alimentado mi curiosidad y mi deseo por compartir la innovación, apoyado de los instrumentos necesarios que me permiten dar paso firme en el camino del conocimiento. Una universidad que forja sus bases en la investigación es una universidad a la vanguardia. Una institución que evoluciona y que aporta a nuestra sociedad la información precisa para que nuestras condiciones de vida sean cada vez mejores. Mi universidad es mi orgullo, porque en cada relieve de estas paredes escucho los ecos de una nueva inspiración. El impulso que recibí de quienes creyeron en mí me hizo saber que soy la única responsable del talento que puedo regalar al mundo. Mi esfuerzo y dedicación me han llevado más allá de mis sueños, despuntando en el éxtasis de los logros, y cada ejecución representa un reto más a superar. Aquí aprendí que lo más bello ha sido darle ritmo a mis pasos con el corazón e impregnarlos con mi espíritu. Mi universidad es mi orgullo, porque quizá el camino que resta sea complicado, pero ahora sé hasta dónde puedo llegar y que todo lo puedo hacer. Aquí aprendí que las oportunidades implican tomar grandes decisiones y la responsabilidad que éstas conllevan hicieron de mí una persona íntegra y comprometida con su profesión. Porque nunca caminé solo y pude consolidar dentro de estas paredes mis habilidades y conocimientos. Encontré una gran confianza en mi persona y ahora me ilusiona adquirir nuevos retos para aprovechar con creces el apoyo que se me brindó en la construcción de mi libertad. Pues el futuro con grandeza existe cuando nos atrevemos a soñar un mejor mañana.
Mi universidad es mi orgullo. Porque en cada jornada veo rostros inspirados profesionalmente que creen en mí y me motivan a compartir lo que sé, soy y siento, con la responsabilidad de ser mejor para que ellos puedan brillar. Nuestra casa de estudios me ha brindado apoyo en la incansable búsqueda por seguirme preparando y dar el mejor ejemplo, pues me inspira a ser constante y comprometida con la misión de superarme como ser humano, para que las nuevas generaciones puedan encontrar las herramientas necesarias e indispensables para su desarrollo personal. Porque para consolidar un sueño de esta magnitud se requiere coraje y convicción. Y sin duda alguna, veo un futuro iluminado de posibilidades infinitas. El esfuerzo, dedicación y entrega de todos los que formamos parte de esta gran institución ha sido el motor que nos impulsa en el camino a la excelencia y que nos hace cada vez más fuertes. Estamos listos para afrontar nuevos retos y convertirlos en una realidad tangible. Día a día, somos más persistentes, ya que tenemos una meta en común: formar profesionistas competentes y humanos, comprometidos con Hidalgo y con nuestra gran nación. Correr riesgos, asumir responsabilidades y continuar con el propósito de lograr igualdad de oportunidades no es una tarea obligada. Es un deseo que se alimenta con el ímpetu de las nuevas generaciones, quienes se encuentran dispuestas a contribuir con la sociedad por medio de una educación reconocida por su buena calidad. Nuestros ideales nacieron aquí, construyéndose poco a poco, forjándonos como una universidad a la cual todos pertenecemos orgullosamente. El amor, el orden y el progreso han sido nuestros estandartes a lo largo de este camino. Hemos aprendido que la firmeza y la entrega total son fundamentales para el desarrollo pleno de nuestra comunidad universitaria, llevándonos a hacer las cosas hoy mejor que ayer. Este es nuestro hogar, nuestro espacio, el lugar donde las ganas de ser mejores nos proyectan hacia la excelencia, la luz que ilumina con precisión el camino por recorrer para hacer cada una de nuestras metas realidad. Somos universitarios. Juntos logramos transformar y concretar un ideal tan sólido que es capaz de marcar la diferencia. Llevamos en la sangre la potencia, la decisión y la fuerza para trascender y hacer historia. Porque para evolucionar e innovar se requiere el valor y la conciencia necesaria que nos distinguen como la pieza culminante de este grandioso rompecabezas. Porque tenemos identidad y a cada paso que damos, avanzamos hacia el logro de nuestras metas. Porque estudiantes, profesores, administrativos, investigadores y todos los que formamos parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, caminamos hacia el mismo rumbo. Cada amanecer es una nueva oportunidad para crecer juntos. Cada experiencia nos fortalece. Cada momento es una puerta abierta hacia nuevos conocimientos. Somos unión. Somos valores. Somos el aquí y el ahora. Trabajamos cobijados por nuestra alma mater. Ella que nos ha brindado tanto, la que llevamos plasmada en el corazón, la que nos motiva a decir desde lo más profundo de nuestro ser: mi universidad es mi orgullo. Damos la bienvenida al licenciado Esteban Ángeles Cerón, del Consejo Consultivo Ciudadano. Y al licenciado Leonardo Ramírez Álvarez, rector del Centro de Estudios Superiores de Hidalgo.
Escuchemos el mensaje del fotógrafo mexicano y director de la agencia Cuarto Oscuro, Pedro Valtierra. Buenas tardes, días todavía. Gracias por la oportunidad y por el espacio de dirigirme a ustedes. Y quiero en primer lugar agradecer al rector su apoyo, a todos los organizadores del FINI, a el maestro Chan Chao Tan, fotógrafo de Taiwán. Me han pedido que dirija unas palabras respecto de la importancia o de lo que significa organizar un evento de esta naturaleza, y realmente me da muchísimo gusto y coincido con el maestro Carlos Jurado, con una pequeña diferencia en cuanto a lo que él dijo el año pasado. Yo creo que Hidalgo no es un estado ni es un pueblo pequeño. Yo creo que no hay en esta república y en este país pueblos pequeños. Hay pueblos capaces de organizar con una riqueza extraordinaria en su cultura, en su historia, en su aporte incluso a los movimientos revolucionarios. Entonces, lo que coincido con Carlos Jurado, mi maestro, es que es muy importante que en Pachuca, que no es pequeña, y en Hidalgo, que no es pequeño, sino es un estado fundamental en la historia del país, se organicen actividades de los fotógrafos como el FINI. Esto nos permite crecer, no solamente a Hidalgo, nos permite crecer al país, y creo que eso es necesario en una república como México, donde la mayor parte de las actividades durante muchos años estuvieron centralizadas. Es importante demostrar que eventos como esto, que actividades como estas, con iniciativas de la Universidad Autónoma de Hidalgo, sí pueden generar una dinámica y sí pueden generar un desarrollo en la cultura fundamental y necesario para nuestro país hoy en día. Yo felicito a los organizadores, felicito a Armando, Susnegui, a mi amiga Lorena Campbell, a todos los que están participando en la organización de este evento, porque creo que de esa manera se viene a unir al trabajo que ya se ha hecho durante muchos años en la Fototeca Nacional, encabezada por nuestro amigo Juan Carlos Valdés. Creo que el trabajo que se está desarrollando hoy en la fotografía y particularmente en el FINI tiene un carácter nacional. Se suma al trabajo de la iniciativa privada, de grupos de fotógrafos y de grupos relacionados con la imagen. Por eso, pues yo quisiera ser breve en este mensaje que me inspira, que yo deseo que los estudiantes de la universidad y todos los que visitan, que estarán aquí de visita en este festival, se lleven algo importante, porque tenemos invitados de honor, gente que sabe, amigos fotógrafos, diseñadores, cineastas, que vienen a aportar, que vienen a contarnos, que vienen a sumarse que vienen a sumar su conocimiento y su experiencia a este pueblo mexicano tan necesitado hoy en día de cultura, de honestidad. Entonces agradezco yo personalmente a nuestros amigos músicos y bailarines de Taiwán, a los cineastas, a los fotógrafos, porque en la cultura no hay otra cosa más importante que compartir
lo mucho o poco que hemos aprendido. Yo me siento orgulloso de ser invitado en este festival y me siento orgulloso de tener a tantos y tantos compañeros de distintas disciplinas que nos vienen a compartir sus experiencias. Muchísimas gracias y deseo mucho éxito, deseo muchos años de vida del Festival Internacional de la Imagen y por supuesto nosotros con lo poco o mucho que podamos aportar lo haremos siempre con desinterés, con el único deseo de sumarnos a la enorme capacidad que tiene este pueblo mexicano de crear no solamente imágenes, de crear una cultura rica en todas sus posibilidades. Muchísimas gracias, felicidades al rector, felicidades a la universidad, felicidades a los organizadores y felicidades a todos los que estamos aquí por esta oportunidad. Muchas gracias. Pedimos al excelentísimo señor embajador de Taiwán en México, Carlos Liao, nos dirija su mensaje. Muy buenos días. Honorable Humberto Augusto Velas Godoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Honorable señor Armando Sonsonegui, director general del Festival Internacional de la Imagen FINI. Autoridades e invitados, artistas, fotógrafos que conforman la mesa de honor. Invitado de los países distintos de todos los continentes, alumnos, docentes que están presentes en este acto inaugural del festival. Enhorabuena. Como representante del gobierno de Taiwán en México, es para este servidor motivo de complacencia y honor estar presente en esta ocasión para inaugurar con gran entusiasmo la sexta edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2016 en esta hermosa e histórica ciudad Pachuca que se viste de gala hoy al propiciarse la sede de este trascendental evento en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como organizadora en efectuar una serie de actividades culturales y artísticas como exposiciones fotográficas, exhibiciones de danzas, músicas, talleres, entre otra cosa, la gastronomía. Asimismo, como país invitado por el FINI, Taiwán siente una singular gratitud y satisfacción con gran aspiración y orgullo de poder presentar lo mejor y lo esencial de nuestra excelencia cultural e identidad artística, con el afán de acompañar y contribuir al éxito del FINI. En ese sentido,
damas y caballeros, permítanme en primer lugar reconocer el liderazgo sabio y la visión prometedora del honorable maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de esta alma mater, por promover el intercambio cultural de las materias de la imagen y en forma continua y consistente, al abrirnos las puertas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para poder percibir sus frutos y toques que seguramente a todos y a cada uno de nosotros nos agradarán y conmoverán. Asimismo, quisiera destacar el alta labor y la plena dedicación del licenciado Armando Zunzunegui, director general de este evento trascendental, junto a su distinguido equipo, que sin ellas no hubiese sido posible nuestro próximo gozo de las actividades del festival, por lo que merecen un mayor aprecio. Si bien 6 años han pasado desde la primera edición de FINI, la labor de promover, incentivar y activar eventos que enfaticen el papel de la fotografía y arte plástica de las imágenes como testigo del tiempo que nos tocó vivir, no es nada fácil. Es por ello que festivales como este merecen admiración y reconocimiento a nivel mundial, ya que el FINI se ha levantado como un foro en México para guiar a los fotógrafos, periodistas, diseñadores, artistas plásticos, entre otros, y que deseen volcar su sentir en imágenes que queden como testigos de un mundo vivo para el porvenir. Este año, Taiwán como país invitado para coadyuvar junto con otra actividad que forman el programa integral del FINI, se ha alistado para presentar sus más representativas artes. Entre otras, destacan la exposición fotográfica del maestro Zhang Zhaotang, hoy presente, considerado como maestro del surrealismo y fotógrafo emblemático de las calles, con toques pioneros y en vanguardia del ámbito del arte de la imagen. La presencia del maestro Zhang Zhaotang tiene también como finalidad contribuir un ambiente de aprendizaje mutuo e inspiración recíproca con sus colegas fotógrafos y otros artistas que también son maestros provenientes de México y de diferentes partes del mundo. Por otro lado, damas y caballeros, al consensual ese movimiento para promover la equidad de géneros, en esta ocasión Taiwán presentará obras fotográficas de 4 mujeres que en su sensibilidad de interpretar sus obras van a presentar
60 y una fotografía que muestra el papel de la mujer en una sociedad dinámica de Taiwán en búsqueda de promover su sentimiento por preocupación de la sociedad, problemas de la sociedad y también por cuidado del hábitat. Sin embargo, también representan lo que es su reclamo a justicia social, poniendo de relieve lo que son las creencias religiosas en Taiwán y desde luego de algunas épocas son los impulsores para gozo o alivio de la vida antigua en Taiwán, que era amarga y desde luego en forma de una miseria de pobreza física y económica. Pero hoy día Taiwán ha desarrollado fructíferamente con su economía y tecnología, pero sin embargo en el área de promoción cultural Taiwán, aparte de ser heredero de la cultura y civilización milenaria china, asiática, la cual la sigue optimizando para su desarrollo, para su divulgación a todo el mundo entero, también con su propia identidad cultural y de civilización de la Isla Formosa, ha ido interactuándose con el mundo entero, entre otros, los continentes europeo, asiático y América Latina, en muchos de sus casos, interactuando con México, que lidera esa área de cultura y arte en el continente de las Américas. Así que, como presente y firme y listo para presentar su número, su repertorio de danza y música tradicional asiática, le presento en esta ocasión al grupo Butterfly, de danza y música tradicional de Taiwán, que van a sorprender, me imagino, porque esa música no se oye muy frecuentemente en el territorio mexicano. Desde luego, permítanme guardar en secreto para que muchos de ustedes puedan acudir para apreciar esa arte de Taiwán que presentarán en 4 funciones. Pues, como penúltimo programa en que Taiwán va a presentar su cultura en el FINI, ha sido muy grato para su servidor recibir una invitación para una charla sobre la educación creativa y tecnología innovadora de Taiwán. Pues sería oportuno aprovechar esta ocasión para realizar lo que es un intensivo intercambio, lo que es tutela mutua, apego también al tema céntrico de este festival, la educación. Pues, con mayor de los deseos, hago voto para que haya éxito y que haya sido provechoso para todos los presentes, para alumnos, para los artistas, para las autoridades, desde luego para México
Taiwán y el mundo entero. Cuenten con Taiwán, enhorabuena, siga adelante FINI, siga adelante Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siga adelante México. Muchas gracias. Nos dirige su mensaje y realiza la declaratoria inaugural del FINI 2016 el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX. Buena tarde para todas y todos. Gracias por estar aquí en este importante evento de nuestra institución, la Autónoma del Estado de Hidalgo. Con mucho respeto y aprecio, quiero saludar a los integrantes del Presidium y resaltar la grata estancia y presencia del señor embajador Carlos Liao, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México, que además ha sido un aliado estratégico para esta realización del Festival Internacional de la Imagen. Por supuesto, agradecer también la presencia de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, quien acude en representación del profesor Miguel Ángel Cuatapozzo y de Pedro Valtierra, así como de nuestro artista invitado de Taiwán, Chan Chou Tang. Agradecer la presencia de todos los que integran el Presidium, de los artistas, de los investigadores, de los profesores, de los directivos, de la comunidad nacional, estatal y mundial que nos acompaña en esta inauguración de este importante festival. Hoy nos congregamos en este majestuoso recinto colonial, el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, en honor a quien a finales del siglo XIX y principios del XX fuera alumno, profesor y director del Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, antecedente de esta casa de estudios, que hoy nos aloja para dar inicio a este magno evento, el Festival Internacional de la Imagen FINI 2016, cuyo lema y tópico es un tema de todos los tiempos, que siempre ha acompañado y que sigue vigente en esta casa de estudios con mayor fuerza, y me refiero a la educación. La Autónoma de Estado de Hidalgo y su patronato universitario se congratulan por esa sexta versión de nuestro Festival Internacional de la Imagen. Un festival que ha sido, es y será producto del trabajo permanente y continuo de muchas mujeres y hombres que lo hacen posible. De gente que con su trabajo y esfuerzo le dio vida, pero que además lo fortalece. Desde las diferentes barreras, desde aquel que apoya con las labores más pequeñas del festival, hasta aquellos que realizan las funciones más importantes en función a la visión del mismo. Esto es una muestra del trabajo de la Autónoma del Estado de Hidalgo, es una muestra de la colaboración y del esfuerzo que realizamos en esa casa de estudios y que tiene un eco muy importante, sumamente importante, por una serie de actores que están en el concierto nacional e internacional, desde el punto de vista de gobierno federal y estatal, también desde el punto de vista de los artistas, de las diferentes corrientes, de los diferentes países, de los diferentes géneros que participan en este importante festival. Este festival trae consigo, como ya se ha dicho aquí, una serie de actividades a las cuales les quiero invitar intensamente
pero además con una gran emoción para que lo vivamos así. A lo largo de esos años, el festival ha tocado temas centrales, acordes con nuestra realidad. Pero hoy, el tema es un tema relevante, ya que la educación constituye innegablemente una respuesta fundamental para despertar la conciencia del humano como tal, para reconocer su presente y proclamar su futuro promisorio, abriendo nuestras mentes y pugnando por un mejor porvenir. El FINI es un despliegue de actividades y de posibilidades, producto de los humanos. Pero además, el FINI es un aliado estratégico con la educación y la cultura, porque la educación y la cultura son fuerzas vitales en el instrumento que tiene la posibilidad de alcanzar mejores niveles de vida. Desde Confucio hasta los pensadores contemporáneos, se ha cultivado y perseguido en todo momento e ideal un mundo unido y armonioso y de una sociedad humana coherente y basada en la paz universal. Desde Platón también, pasando por los filósofos franceses de la Ilustración y las humanidades inglesas, se han abatido y se han discutido durante varios siglos para poder imponer los ideales de la igualdad, la justicia y la libertad y la dignidad humana. En ese sentido, la humanidad no ha retrocedido. Ha tenido esfuerzos y dimensiones que le colocan en el concierto de desarrollo y en el concierto de las dimensiones nuevas. De las dimensiones nuevas en la educación y la cultura. Por esto y por muchas otras cosas, hoy por hoy, nuestro lema central del FINI 2016, la educación es luz verdadera que nos ilumina incesablemente aún en tiempos de oscuridad. El FINI se ha posicionado como un referente a escala nacional e internacional, al ser un espacio para la creación y recreación, difusión de artes visuales, pero también propiciando encuentro de imágenes y de ideas. Este festival, en esta gran institución educativa, la Autónoma del Estado de Hidalgo, recibe a un país extraordinario, a Taiwán, como país invitado de honor. A nombre de esta comunidad universitaria, señor embajador, quiero agradecer la voluntad y el permitirnos compartir innumerables muestras y experiencias artísticas de su país, que sin duda harán exitoso este encuentro con los artistas. Gracias, embajador, por confiar en esta universidad pública mexicana, que es reconocida por los resultados académicos y en el plano internacional por la intervención y producto de sus investigaciones y de las alianzas estratégicas educativas. Permítanme decirles a todos ustedes que este festival no podría ser posible si no se contara con el apoyo y respaldo y la gestión de nuestro patronato universitario. Agradezco a Patricio Arriaga y le pido por favor llevar un saludo al licenciado Gerardo Sosa Castelán y manifestarle el gran reconocimiento que hacemos en esta casa de estudios por el trabajo incansable y la colaboración permanente que permite la realización de proyectos como los que hoy tenemos en el Festival Internacional de la Imagen, en donde todos y cada uno de los artistas que participan en él lo fortalecen y lo impactan. Muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo permanente. El FINI, con un vasto programa, permitirá que lo vivamos intensamente,
que mediante sus 73 actividades culturales podamos disfrutar de todo lo que implica el espacio de libertad generado en esa institución pública de educación superior. Los estudiantes de nuestra casa de estudios, los investigadores, los invitados, los hidalguenses, los mexicanos y los integrantes de los diferentes países del mundo podrán disfrutar con toda la certeza, con toda la calidez de lo que significa estar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en un estado como el Estado de Hidalgo. Yo quiero decirles a ustedes que nuestro FINI cuenta con un reconocimiento producto del trabajo comprometido de su jurado internacional, que mediante un gran trabajo de más de 5 meses ha podido llegar a la selección de los trabajos finalistas que se encuentran en este recinto y que el día de mañana a las 6 de la tarde darán a conocer los premios correspondientes. Yo quiero agradecer a los integrantes del jurado, a Lourdes Almeida, al cineasta chileno Edison Cajas, al reconocido fotógrafo inglés Alan Stanley, al colombiano Carlos Gavira, al diseñador gráfico mexicano Rafael López Castro, entre otros, quienes con su trabajo, imparcialidad y transparencia darán, como siempre, la credibilidad a este festival. Asimismo, también agradezco la presencia de los artistas invitados, como Pedro Valtierra, Eduardo Terrazas, Chai Town. También agradezco a todas las instancias que participarán en los seminarios, actividades que se llevan a cabo en este festival. El coloquio internacional, por supuesto, permitirá abordar la educación con la experiencia de expertos en la materia. Estarán con nosotros connotados políticos y educadores mexicanos, quienes también tienen la posibilidad de contar con directores, rectores y además con distinguidos dirigentes en la evaluación de la educación superior de nuestro país, pero que además en un foro democrático y abierto podremos disertar sobre los retos que se tienen en materia de educación en el marco de este extraordinario festival. Habrán de llevarse a efecto también exposiciones importantes en nuestro festival, como la exposición de los fotorreporteros de Hidalgo, como una serie de conferencias y talleres que ya se han mencionado aquí, donde quiero destacar la presencia de la fotógrafa finlandesa Aeva Aluna, al especialista infantil Patricia Pliego, al secretario ejecutivo de Desarrollo Cultural Infantil Edwin Tujeque y al diseñador gráfico brasileño Felipe Tawada, entre otros. Personajes que a invitación de la Autónoma han navegado por varios kilómetros de distancia, han estado viajando permanentemente para estar aquí y cumplir con las actividades del festival, pero que no dudaron ni un minuto cuando se les invitó en participar en él. Así que ustedes son quienes le dan vida al festival y a quienes les agradezco a nombre de la comunidad universitaria de nuestra institución su presencia en el festival. La Autónoma del Estado de Hidalgo se fortalece, se concibe como una comunidad académica cuyo fin es el desarrollo integral y armónico del ser humano. Expreso mi saludo respetuoso, amable y cariñoso a todos los integrantes de la comunidad estudiantil de la Autónoma del Estado de Hidalgo, que son los que nos motivan y son los que nos impulsan para continuar adelante en la labor que tiene esta gran institución educativa. Ustedes son la razón de ser de nuestra institución y en sus manos está el presente y el futuro de nuestro país y del mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. Somos orgullosos herederos de valores,
Trabajamos permanentemente por hacer que nuestra alma mater sea grande, sea más grande, sea reconocida. Nos impulsa el cariño a ella, nos impulsa el cariño a nuestro estado y el cariño a nuestro México. Lo que algún día soñamos, hoy es realidad. El Festival Internacional de la Imagen, como lo he dicho siempre, llegó para quedarse. Seguramente veremos nuevas versiones, con mayores ímpetus, con mayores posibilidades, pero sobre todo proyectando con mucha solidez, con mucho orgullo y con mucha pasión a una gran universidad, la Autónoma del Estado de Hidalgo. Institución pública comprometida con la calidad, pero además institución que aborda y que es ejemplo en el contexto de los ideales de la libertad y de la justicia. Sean bienvenidos todos a esta institución pública mexicana, en donde se respira, y se disfruta el arte. El FINI llegó para quedarse. Disfrutémoslo todos los universitarios. Que viva la Autónoma del Estado de Hidalgo y que viva el Festival Internacional de la Imagen. Muchas gracias. Les pediría si me acompañan de pie para declarar inaugurados los trabajos del festival. Hoy viernes 22 de abril del año 2016, siendo las 12 horas con 25 minutos, a nombre de la comunidad universitaria, a la cual orgullosamente represento, me es muy grato dar por inaugurados los trabajos de la sexta edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2016, sabiendo que ese festival dará mucha vida al arte y al espacio fotográfico y de diseño. Deseando mucha vida para ese festival, larga vida para ese festival y larga vida para la Autónoma del Estado de Hidalgo, con todos los éxitos que representa esta gran oportunidad y además en cumplimiento de todas las expectativas planteadas por el mismo. Mi universidad es mi orgullo, porque somos garzas, somos universitarios de excelencia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros invitados e invitadas especiales y la de todas y todos ustedes. Les invitamos a la inauguración de la exposición de fotorreporteros de Hidalgo y la exposición Pedro Valtierra. Muy buenas tardes.
acá. Así es. Adelante. Vamos a pasar a mover ese tambor para allá, ¿no? ¿Dónde? Presidente de la aquí, Cámara de Comercio. ¿Mende? Presidente de la Cámara de Comercio, entonces. Muy buenos días. Se presenta la videomemoria del FINI 2015. El Festival Internacional de la Imagen FINI 2015, bajo el eje temático Justicia Social. Esta ceremonia de inauguración de la sexta edición del Festival Internacional de la Imagen 2016. Señores, damos inicio a la ceremonia inaugural.
celebrar la quinta fiesta inglés Marcus Población de México y el Mundo, multidisciplinaria, el Fini 2000 y Stephanie Sinclair, entre otros, así como importantes investigadores al enriquecimiento cultural de nuestro Dinamarca, país invitable, el canto y la poesía, estupenda muestra gastronómica. Quiera aprender. Pues, la producción de Mariel and Frank Gabriel, amplia visión y mismo logró. Pues nunca a Ecuador. Los felicito realmente al festival, logró una designs and destacada artista visual mexicana. Si tantos tuvieron la oportunidad de conocer y tener la posibilidad única colección de los carteles finalistas Seina, con una alta calidad gráfica y ocasión al encuentro internacional de hacer los cuerpos y la consolidación de estudio de la, a los siguientes invitados. Rojas, profesor honorario adscrito al instituto. I can only hope excellence. That justice is a wonderful thing, I think, by bringing in, I think that's a wonderful El área visible compartió a los pequeños las bases de los valores estéticos. Fotógrafo profesional compartió algunos secretos para lograr ocasiones. Nadine Markova deleitó a los universitarios. Para mí, he notado interés, he notado emoción. En artes artísticas y musicales. Oscar Chávez se presentó. Puedo decir. En 2016. Les quedarse.